Adriana, muy buenos días, nuevamente contigo, te escuchamos. Bien, amigos televidentes, muy buenos días. Así es, ya la matriculación y revisión vehicular para el periodo 2021 entró a su recta final. Ya se están atendiendo únicamente los turnos que se han podido tomar por parte de la ciudadanía, porque ya no hay turnos. Vamos a conversar con Wilfrido Chuga, él es el coordinador de matriculación de la Agencia Metropolitana de Tránsito, que nos va a contar un poquito acerca de cómo se va llevando el proceso, cuántas personas ya han cumplido con esta obligación. Buenos días. Muy buenos días a la ciudadanía que está escuchando este medio de comunicación. Tenemos un aproximado de 380 mil vehículos matriculados hasta el momento. Estamos atendiendo alrededor de 3.000 usuarios diarios en los 8 centros de matriculación del Distrito Metropolitano. Vamos a atender para finalizar el año, en virtud de no haber cumplido con el proceso de matriculación, no haber cumplido con este deber que tiene cada uno de los usuarios propietarios de vehículos, vamos a atender en horarios extendidos estas dos semanas que vienen, fundamentalmente 27, 28 y 29 que atenderemos a la ciudadanía. Con los vehículos que deben realizar traspasos, cambio de servicio. Para la atención en línea, cupos ya han sido copados totalmente. El día lunes se terminaron todos los cupos, a pesar de estar trabajando en horarios extendidos. ¿Cuántos vehículos se calcula que no han cumplido con esta matriculación y revisión en el Distrito Metropolitano? Es aproximadamente 35 mil vehículos han pasado la revisión técnica vehicular, pero no se han acercado a terminar todo el proceso de matriculación. Ese número es un aproximado, aunque puede producirse un fenómeno que revisan en el Distrito Metropolitano y pueden ser matriculados en otras provincias. ¿Y los vehículos del total de parque automotor que no han realizado ninguno de los dos procedimientos y que ya se someten para el próximo periodo a las sanciones? Se tenía previsto que deberían matricularse 480 mil, pero no vamos a llegar a ese número. Aspiramos a cumplir con todo el proceso, aproximadamente 425 mil vehículos. Es lamentable, ¿no? ¿Cuántos son varias sanciones las que se puede someter que equivalen a cuánto? Bueno, son cuatro rubros que tienen que pagar los señores que no han cumplido con todo el proceso de matriculación. Esto es $25 por la calendarización que corresponde a la matriculación según la terminación del dígito de su placa. También $25 por no haber matriculado durante el año del 2021 y $50 por revisión técnica vehicular. Las personas que ya realizaron la revisión vehicular y que ya aprobaron este proceso, ¿pueden hacer la matriculación en línea? ¿Aún lo pueden realizar? Todas las personas que ya han cumplido todo el proceso, además han revisado en la página web si no tienen alguna multa por alguna contravención, esas personas pueden hacerlo en línea. También se está atendiendo a través de este mecanismo. Recordemos, ¿hasta cuándo va a estar el servicio operando para finalizar este periodo? Vamos a hasta el día 17 se va para los vehículos de matriculación en línea. Hasta el día 23 los vehículos nuevos y 27, 28 y 29 todo lo que es de traspasos de dominio, vehículos que tienen que realizar el cambio de servicio y también otros cambian de placas. Esas personas van a ser atendidas hasta el 29 de diciembre. El día 30 se entregará toda la documentación de los vehículos nuevos que han sido matriculados en esta última parte del proceso. Muchísimas gracias por esta valiosa información. Ahí están las fechas hasta cuándo pueden seguir realizando este proceso. Sin embargo, para la revisión vehicular ya no existen turnos, únicamente se atenderán los que han podido
acogerse a este sistema. Así que, Diana, así está la situación aquí en el sistema de revisión y matriculación vehicular. Gracias, Priscila, por esta importante información. Así que si usted aún no ha matriculado su vehículo, pues tiene todavía tiempo para hacerlo.